Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Feliz un día más, un tutorial más. En este caso, este top que va abiertito en la espalda, cruzadito, con unos tirantitos muy, muy sencillitos. Aquí está el paso a paso que vamos a ver hoy para hacer en cualquier talla, como siempre, una vez que sabemos cómo hacer. ¿Bien? Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, solo que vamos a ir con el paso a paso y que si os gusta lo que veis, os suscribáis en las redes. Muy sencillo, vamos a hacer las dos copas y después las uniremos y haremos su rematito. ¿Vale? Sus acomodados, su terminación súper fácil para evitar problemas. Y nada más, que este verano estaremos divinas con trabajitos como este. Vamos allá. Vamos con el vídeo. Para hacer este top, lo primero que necesitamos hacer es otra pieza como esta. Bien. Y lo que voy a hacer también es quitar esta marca que ya no me sirve ahí y me va a servir a mí. Voy a hacer 12 cadenas, lo primerito, ¿vale? Vamos a tejer con un gancho de 3 milímetros y una lana, un hilo de algodón peinado 100%. Que nos dice que trabajemos, sí, con 3,5 por ahí, 3,5, 4. Con 3 para que se quede, veis, más tupidito, yo lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora voy a hacer 3 cadenitas más, 1, 2 y 3, que son de tomar altura. Y la cuarta es el punto, entonces voy a engancharme en la quinta, ¿vale? Porque las tres cadenitas van enganchadas, digamos que en la cuarta, que es la base de su punto, para que se me queden igual de larguitos. Y ahora un punto alto en cada cadenita, enganchando bien todas las hebritas de este algodón, porque si no la vamos a liar. Vamos a hacer un crop top a crochet que va a ser una divinidad. En cada punto, en cada cadenita, y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el último de los puntos, que hemos hecho 12 cadenitas, acordaros, vamos a poner 7 puntos altos. Recuerdo, estamos trabajando con un crochet del número 3, a pesar que el algodón recomienda algo más grueso. 3, 4, vamos a hacer hasta 7, solo que la cuarta, que sería el medio, pues yo voy a marcar ese puntito para tenerlo siempre localizado a la primera. Quien esté ya muy hábil, pues quizás ni necesite ese marcador, pero nos facilita mucho encontrar ese medio cuando ya tenemos un montón de puntos por todas partes. Entonces, si lo marcamos, vamos a tener esa ventaja. Y otros 3 más después del marcador, y tenemos 3 a un lado, 3 a otro, y el del medio, total 7. Y volvemos, voy a aprovechar para esconder mi hebra. Y volvemos en cada huequito, ¿vale? La cadena enganchamos solo una hebra, con lo cual ahora nos quedan 2. Pues vamos a ir enganchando en esas 2 para que se nos junte, mirad, ¿ve? Se nos juntan los 2. Y ahí en cada punto, un punto, otra vez. Bien, y volvemos a tener que tener, y esto vigilarlo, por favor, que he recibido varios comentarios diciendo, se me va para un lado, ¿por qué? Nos comemos un punto al final. Vigilar, por favor. Ir contando, no pasa nada, porque es más fácil contar y no equivocar que tener que deshacer. Entonces, ahí vamos, haciendo de vuelta nuestros 11 puntos más altos. Recordar, han de salirnos 11. Tenemos que contar las cadenas de inicio. Ahí también hay que hacer un punto, por favor.
El último de los puntos estará en esa base de cadenas, en esa cuarta cadena que dejamos como base, ¿veis? Ahí estará mi punto alto. De esta manera tengo 11, 11 y estos 7. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer en esta vuelta y en las cuatro siguientes vueltas? En cada punto un punto hasta llegar aquí, donde haremos 7. Estos mismos 7 que hicimos en la primera vuelta, ¿vale? Entonces yo hago la primera y después el resto la haré cada uno hasta tener estas 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. ¿Mm? Haciendo 7, 7, 7, 7, 7. Bien, entonces vamos allá. Un punto alto en cada punto hasta llegar al marcado. Fácil, ¿no? Estoy en el marcado. Saco mi marcador y empiezo a poner esos 7 puntos altos dentro del mismo punto. 1, 2, 3, 4, que será el medio de los 7 y por tanto lo marco. Bien. Y 5, 6 y 7. De vuelta sigo en cada punto un punto. Mirad, aquí está el último de los puntos altos hechos y aquí están las cadenas. Acordaros, sobre las cadenas también hay que hacer ese punto. Si no, vamos a ir perdiéndolos por el camino, ¿vale? Importantísimo. Bueno, pues igual que hemos hecho esta vuelta, 7 en el del medio, en este marcado, hacemos 3 más hasta tener 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos encontramos para hacer estas vueltas junticas, ¿vale? Venga, pues hacemos estas 3 vueltas y nos encontramos. Bueno, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Estoy en el punto en el que tenemos que hacer nuestro adornito. Para eso vamos a hacer 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas, damos vuelta y una más. ¿Mm? Para hacer saltando un punto en el siguiente. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y contando 1 y 2 en el punto, en el huequito 3, saltando los dos primeros huequitos, en el siguiente, en el tercero, volvemos a hacer 3 puntos altos en el mismo huequito. ¿Ya? Venga, seguimos ahí. Y otra vez, 1, 2 y 3 para hacer 1, 2, 3. Y otra vez contamos 1, 2 y en el 3 hacemos 3 puntos altos. 2. Bien, como os decía, entonces hemos hecho estos 4 separando 2 puntos, ¿no? Y en el tercero hemos enganchado ahora. Los siguientes y hasta que lleguemos a este lado, vamos a separar solo con un punto. Un punto y en el siguiente hacemos los 3 puntos altos juntos, ¿vale? Y seguidito, saltando uno en el siguiente, para que tenga vuelo y no se nos quede para nada como recogido, porque este top lo estamos haciendo sin considerar tener mucho pecho, ¿vale? Si tuviera más pecho, pues en lugar de 7 yo haría menos puntos para que tomase forma, ¿eh? Haría en lugar de 7, 5. Para que fuese curvando y tomando la forma del pecho. Pero si no tiene, igualmente este como es anchito, va a servir para todas las tallas. ¿Mm? Pero bueno, vamos a seguir. Uno en el dos, ahí.
Bien, incluso hemos llegado a la mitad, no pasa nada, saltamos ese punto y nos vamos al siguiente. Nos olvidamos en este caso de tener la mitad o de hacer algo especial en la mitad, porque ya estamos haciendo puntos de sobra en toda la parte de la pirámide de nuestro top, ¿vale? Para que esos puntos se nos queden, ¿veis? Todos muy pegaditos y luego se queden juntos. Y aquí por el lado contrario se queden abiertitos, que es la parte que va a ir unida al otro cuerpo. Vamos a seguir. La parte esta la hacemos de la misma manera que hicimos al principio, solo que al revés. Empezamos haciendo los puntos juntos y luego ya vamos a espaciar los últimos 5. De separación con solo un huequito. Bien, vamos a ver. Aquí hicimos hasta aquí y hasta aquí. Ahora vamos a dejar los dos espacios. Tenemos 8 si contáis 1, 2, 4, 6 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después ya las separaciones de dos huecos, no de uno. Entonces hacemos lo que nos falta, igual que hiciéramos al principio. Bien, 1 y 2 y en el 3. Hacemos 3. Uno, dos. Y haciendo así. Bueno, terminada la primera de las vueltas de nuestro corpito, del pechito que estamos haciendo, vamos a subir la siguiente vuelta, donde vamos a recoger esos puntos altos que hemos hecho juntos, o varetas también llamadas. Una, dos, tres cadenas. Damos vuelta. Dos cadenas más, pero para hacer así, que nos vaya para allá. Y empezamos a hacer los puntos altos, pero no los cerramos. Empezamos a hacer el primero, el segundo y el tercero. ¿Bien? Tenemos los tres puntos que hemos hecho antes en el mismo sitio. Pues ahora lo que hacemos es cerrarlos juntos, los tres. Y hacemos una, dos, tres cadenitas. Nos vamos al siguiente. Empezamos a hacer estos tres puntos juntos, cerraditos juntos. Entonces empezamos a hacer y empezamos a hacer tres. Tres y cerramos juntos. Una, dos, tres y vamos otra vez. Uno, que no cerramos. Dos, no cerramos. 3, que cerramos con los otros dos. Bien, 1, 2, 3 cadenitas para que se nos quede bien huequito, que no tengamos apelmazamientos ni que se nos quede chueco. Así vamos a hacer toda la vuelta. Esta es fácil también, ¿verdad? 1, 2 y 3 y cerramos juntos dejando 3 cadenas de separación. Y volvemos. Uno, dos y tres. ¿Vale? Venga. Toda la vuelta haciendo así. Tenemos acabada la última, penúltima de las vueltas. Nos queda solo esta por hacer para tener nuestro principio del top listo. Para aquí hacemos una cadena. Damos vuelta. Un punto bajo en ese primer punto. Y ahora, aquí, nos metemos en el huequito. Punto deslizado. Una, dos, tres cadenas. Primera y última unidas por un punto deslizado para hacer un piquito. Y aquí dentro, de nuevo, un punto deslizado. ¿Vale? Y ahora, una, dos y tres cadenas. Para irnos al siguiente hueco, donde hacemos punto deslizado,
Una, dos, tres cadenitas, primera y última, unidas en punto deslizado y así tener un piquito. Y deslizado, pero con el arco. ¿Bien? Así vamos a hacer todo el rato. Tres cadenitas para ir al otro lado. Punto deslizado aquí. Tres cadenitas para hacer un piquito. Y punto deslizado para dejar el piquito hueco, pegado, perdón, el piquito pegado al medio de, de nuestro agujerito. Otra vez. Una, dos, tres cadenas para hacer, para llegarnos hasta el siguiente puentecito. Aquí un punto deslizado. Tres cadenitas. Primera y última unidas en punto deslizado. Y otra vez, punto deslizado. Ahí, ¿vale? Así hacemos toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Nos queda bonito, ¿verdad? Venga, vamos a hacer toda la vuelta y seguimos. Mirad, ya tenemos terminada los dos pechos, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer algo sencillo. Y es unas poquitas cadenas, pues como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10 cadenitas, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Bien? 15 cadenitas y 3 más para tomar altura. Y ahora la cuarta. La quinta empezamos a hacer puntos altos. 1, 2, todo vamos a rellenar de puntos altos. 3, 4. In the morning, through the window shade, when the light breaks up against your soul, the blade, I could see where you were breathing. Atención, con este pequeño hilo voy a hacer 3 cadenitas para unir aquí y que se me queden las dos piezas juntas. Bien, entonces, para hacer. Voy a quitar, voy a desmontar esto que ya estaba. Y aquí voy a enganchar tres cadenitas, solo tres, para unir los dos pechos para luego hacer toda una fila en puntos altos y que se nos queden bien. Entonces haré tres cadenitas, una, dos y tres, nada más, ¿bien? Nada más, nada más. Y nos vamos a unir, ¿vale? Uno con el otro en el primero. Mira, voy a hacer una cosa, voy a abrir, sacar aquí, voy a ponerlo en el piquito que está ahí y voy a meter el punto. ¿Vale? Ahí dejamos hecho nuestro punto y unidas. Esto luego lo tendremos que esconder, pero así, así nos quedan. Las dos piezas unidas de la forma más tontona, además con un hilo que nos sobraba ahí. ¿Bien? Venga, pues seguimos. Tenemos hechas los 15 primeros puntos y seguimos haciendo puntos altos en todos los puntos que nos vamos encontrando. ¿Vale? Vamos a llenar de puntos altos. Cada hueco, dos puntos altos. En cada vuelta sustituimos por dos puntos altos. Cada vuelta de estas la vamos a sustituir por dos puntos altos. Vamos allá. Toda la vuelta en puntos altos. Trabajaremos todo el tiempo así. Aquí, todos los puntos que vayamos pudiendo esconder, o todas las hebritas, pues escondámoslas, ¿vale? Si podemos, pues ¿por qué no? Si no se puede, no, pero si se puede, escondamos. O si vemos que no va a quedar bien, no, pero si se puede y vemos que seguro va a quedar bien, pues las vamos escondiendo, ¿vale? Seguimos haciendo en cada punto, en cada vuelta dos puntos
altos. En cada vuelta de aquí tejemos dos puntos altos. Uno y dos. Y vamos al siguiente. Uno y dos. Tejemos uno aquí. Y tres cadenas sustituimos por tres puntos altos que eran los que hemos hecho en cadenitas. Dos y tres. Y ahora ya sí, volvemos a enganchar y hacer esta fila hasta el final, igual que hiciéramos aquí. ¿Vale? Aquí vamos poniendo un punto en ese último, en esa última fila de puntos, y en cada vuelta dos. Mira, vamos a aprender algo que es bastante interesante de cara a, pues, hacer este tipo de proyectos, ¿no? Que empezamos por un lado y de repente tenemos que aumentar así estos puntos para dar vuelta y tal. Entonces, esto es algo que nos va a servir muy mucho para muchos momentos. Y es cómo seguir sacando puntos altos aquí. Vamos a ver cómo aprendemos a sacar, a seguir la fila de puntos altos si no tenemos puntos altos. Bueno, pues hay una manera de hacer falsas cadenetas para ir añadiendo puntos aquí. ¿Cómo hacemos? Enganchamos dos hebras del último de los puntos y sacamos y hacemos una cadenita. ¿Vale? Y luego hacemos o trabajamos nuestro punto. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Vale? Una cadenita y enganchamos. ¿Veis que tenemos ahí la cadena? Las dos hebras, pues enganchamos esas dos hebras, sacamos y hacemos una cadenita. Y ahora hacemos el punto alto. Vuelvo a repetir, paso mi hebra, ¿eh? Y entonces, ¿veis cómo ahí está la cadena? Ay, espera que no engancho bien todas las hebritas. Ay. ¿Veis que ahí está la cadena? ¿Veis que ha salido una cadenita? Pues vamos a enganchar de nuevo esas dos hebritas. A ver si soy capaz, que ahora parece que no fuera capaz. Voy a enganchar tres y no es así. Ahí. Enganchamos las dos hebras, ¿veis? Y sacamos una y hacemos una cadenita. ¿Veis? Que va a quedar un poquito ahí de lado. Y ahora hacemos nuestro punto alto. ¿Veis? Estamos sacando hebritas. Estamos creciendo el punto sin tener esa base de cadenas. Cuanto más trabajemos del tirón, mejor. A mí me gusta más porque el acabado siempre va a quedar mejor. Bien, entonces así tenemos que hacer hasta 15 puntos. Llevamos 3. Venga, vamos a hacer más. ¿Veis ahí la cadena? Yo creo que se ve, ¿verdad? Las dos hebritas de la cadena, ¿sí? Bueno, pues la sacamos y hacemos una cadenita. Y ahí ahora ya tejemos nuestro punto bajo. No, perdón, nuestro punto alto, ¿veis? Vamos a ir haciendo así todo el tiempo hasta crecer los puntos que tengamos que sean necesarios. ¿Sí? ¿Veis? Haciendo así en el punto de cadena, ahí sacamos una cadenita y ahora tejemos nuestro punto alto. ¿Habéis visto cómo están saliendo los puntos? ¿Habéis visto? Bueno, pues así vamos a trabajar todos los 15 puntos iniciales para aumentar en nuestro top de crochet rosita palo para regalar. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya tenemos crecidos nuestros puntos. Espero que os haya gustado este cookie truqui para no tener que hacer aquí de repente el esconder otra hebrita. Bueno, ahora una, dos, tres cadenas. Damos vuelta. Vamos a trabajar. Este va a ser el derecho. Este es el derecho de nuestro trabajo, ¿bien? Entonces, y como es el derecho, bueno, habrá que esconder las hebras por el otro lado, por lo que veo. Pero este dibujo nos queda por el derecho aquí. Entonces, ahora vamos a trabajar el siguiente punto alto.
¿vale? Y vamos a hacer una fila de huequitos, de agujeritos. Entonces, una cadenita, saltamos un punto y dos puntos. Uno y dos. Una cadenita. Y saltando un punto, dos puntos altos en los dos siguientes puntos. Uno y dos. Una cadenita. Saltando uno en los dos siguientes, dos puntos altos. Uno. Y dos. ¿Sí? Así vamos a ir haciendo todo el tiempo, toda la vueltita, hasta llegar aquí al final. ¿Vale? Venga, vamos allá. Girar. Tenemos la primera vuelta lista. Vamos a hacer una segunda vuelta. Vamos a hacer una segunda vuelta. Tres cadenitas para dar la vuelta. Y lo que voy a hacer ahora... Es una tontería, pero solo voy a mover el huequito. Lo voy a mover uno para allá, ¿bien? Entonces, como lo voy a mover uno para allá, pues aquí voy a hacer hueco. Con lo cual hago una cadenita más. Y ahora hago, digamos, esa cadenita sustituye a este primer punto. Entonces hago el punto aquí. ¿Vale? Y el siguiente punto. Hago dos puntos altos. Pero voy saltando, voy moviendo un poco el agujerito, ¿bien? Entonces, una cadenita, hago esa cadenita y salto un punto y en el siguiente hago uno y dos. Se trata igual de hacer dos puntos altos, solo que van pinchados, van tejidos en el otro huequito, ¿bien? Ahí, una cadenita, en el hueco hago el punto. Y seguidito en el siguiente punto alto. Otra vez. Cuidadito de sacar bien todas las hebritas. Ahí. Una cadenita. Y saltando un punto en el siguiente. Uno y dos. ¿Sí? Así voy a hacer toda la vuelta, de tal manera que el agujerito, la ventanita, se nos va a ir moviendo un poquito. Y así voy a hacer otra vuelta más. En total tres. Y solo tres. Mirad cómo va nuestro top. Le voy a hacer una tercera vuelta de esta misma puntada. Una, dos, tres. Damos vuelta. ¿Sí? ¿Y cómo tenemos que empezar? Acordaros, estamos yéndonos uno más para allá. O sea, tenemos que empezar aquí. Pues voy a hacer una cadenita más. Cuatro para empezar en el siguiente. Y tejer el huequito. Porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces, hacemos eso todo el tiempo. Una cadenita. Saltamos un punto. Y tejemos dos. Uno. Y el que está en el huequito. Y dos. Una cadenita. Y saltando un punto en el siguiente. Uno. Y dos. Así vamos a hacer toda la vuelta, ¿bien? Y de vuelta, ¿vale? Vamos a hacer estas tres, esta tercera vuelta, y vamos a volver con puntos bajos, ¿bien? Porque vamos a hacer solo un punto de separación, una cosita linda de separación ahora aquí, y nos va a quedar estupendo. Entonces hacemos esta vuelta y volvemos con un punto bajo en cada punto, ¿vale? Mirar, ya hice las tres vueltas. Moviendo ese huequito de cadenas, ¿veis? Que se queda un poco como escalonado. Y luego la vuelta de puntos bajos. Se me antoja hacer otra vuelta más de puntos bajos o incluso dos más, porque creo que puede quedar más bonito, un poquito más entalladito este hueco. Y luego solo vamos a hacer esta vuelta y esta. Así de fácil voy a dejar el top. Vamos a ponerle... el cuellito y las tiritas y listo. Bueno, pues entonces una vuelta más de puntos bajos y nos vemos. Damos vuelta. Tenemos terminada la segunda fila de puntos bajos y ahora vamos a hacer solo este final, esta puntillita. Ahí, ¿vale? Entonces, lo que sí que voy a hacer y por... Ay, espera que se me ha enganchado la hebrita por ahí. Ahora. Una, dos y tres cadenitas, voy a dar vuelta y voy a hacer las cadenitas, perdón, los puntos altos, los dos seguidos,
normal, ¿vale? Para que tenga un poquito de cuerpo alrededor del borde, porque de aquí van a salir nuestras cintas. Entonces hacemos una y dos cadenas y empezamos a hacer puntos altos que se cierran juntos. Entonces, uno, dos y el tres, que van y se cierran junticos, así, ¿vale? Y ahora uno y dos cadenas para hacer uno que espera que se cierre, dos que espera que se cierre y tres que va a cerrar los otros dos todos junticos, ¿vale? Otra vez una y dos, ¿vale? Así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Tenemos acabada la vuelta. Y luego, entonces, ahora nos queda una cadenita. Damos vuelta. Vamos a empezar la fila haciendo un punto bajo para darle igual el cuerpo. Y me voy a meter en la cadena última que hice para hacer punto bajo. Una, dos y tres cadenitas para primera y última. Hacer un piquito. Y se une con otra vez un punto bajo en el mismo hueco. Ahora, una, dos y tres, ya tenemos el piquito definido. Nos vamos de nuevo al arquito, al nuevo arquito, y hacemos otro pico. Una, dos, tres cadenitas. Primera y última. O sea, primera con tercera. Cerrado y punto bajo en el huequito. ¿Vale? Así vamos a ir haciendo todo el rato. Y como los tres cadenitas se nos va volando, se nos va a hacer un pequeño arquito también. Que eso es lo que más me gusta. No hay dos y tres. Y al hueco de nuevo, punto bajo, una, dos y tres, pero en piquito, primera y tercera, en punto deslizado. Punto bajo de nuevo y se queda el piquito súper centradito. Así toda la vuelta, ¿ves? Y así sencillito, sencillito, así es como vamos a dejar el final de nuestro top. Una, dos y tres, primera y última. Y cerramos. Una, dos y tres. Así hasta el final. Habremos terminado por este lado el top. Solo nos quedará hacer lo que sean los tirantes que vayan a recoger la espalda y los tirantes que vayan a recoger el cuello. ¿Bien? Bueno, pues hacemos y vemos cómo decidimos hacer los tirantes. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer toda la vueltita haciendo esto. Mirad cómo ha quedado nuestro top. Con la vuelta ya terminada. ¿Eh? ¿Qué tal se ve? Se ve lindísimo, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Ya lo tengo casi hecho, pero bueno, voy a rematar por un lado todas las hebritas que tengo. Aquí voy a unir estos tres primeros puntos para que no se me quede demasiado abierto. Esto es a gusto de cada uno, ¿vale? A mí personalmente me gusta que se quede un poquito cerradito. Y para los tirantes, como está abierto atrás, lo que voy a hacer es un tirante, que lo estoy haciendo aquí, estoy viendo el final con vosotros, y vosotros voy a hacer una fila de cadenas que ocupa hasta 1,30 m, ¿vale? Una fila de cadenas de 1,30 m, cada uno que mida un poco. Lo que voy a hacer es hacer un tirante aquí y otro aquí, que se van a cruzar en la espalda yendo hasta uno de cada lado, cruzándose para luego cerrar al otro lado. ¿Bien? ¿Comprendido esto? Entonces, los voy a acabar de tejer y después lo vamos a coser. Pero la idea es coser solo a este lado. Cada tirante va a ir cosido a este lado. En este caso ya está. A ver si soy capaz de reproducir lo que quiero explicar. Yo voy a poner el tirante pegadito aquí. Va a dar la vuelta a la espalda y se va a venir aquí. Va a venir. A ver, voy a quitar esto. El tirante de este lado se va a cruzar aquí, así. Va a venir al otro lado, aquí. Y se va a unir a la mitad de la espalda. ¿Entendido esto? ¿Qué quiero hacer con el tirante? Por eso me tiene que sobrar, porque aquí todavía... A ver, el tirante va a ir ahí, va a llegar hasta aquí, se va a cruzar con este otro lado por aquí y se va a enganchar aquí a la mitad, con el otro tirante que hará eso mismo.
Estoy adelantando, ¿vale? Pero por eso tiene que medir tanto. Creo que puede estar un poco sobrado en 1,30 m, pero mejor que sobre que no que falte. Yo he valorado así porque como no tiene todavía dueña, entonces hice la fila de cadenas, 1,20 m, 1,30 m. Y ahora toda la fila la hago de puntos bajos. No puede ser más sencillo. Tratamos de hacer cosas muy cookies, pero muy sencillas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acabar el tirante, rematar todas las hebras que tenga y coser aquí. Cada tirante y coserlo en el pico, en el borde. ¿Bien? ¿Lo tenemos? Bueno, pues una vez que esté, vamos a tener casi listo nuestro top. Voy a hacerlo y nos encontramos. Rematamos, bla, 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 bla. ¿Ok? Vamos allá. Bien, aquí tenemos nuestro top ya acabado. Esa cinta, esa tira de cadenas que hicimos enorme de larga, la hemos unido en la espalda por delante, en la espalda por atrás, o sea, en la parte más alta y cruzando en la parte más baja para luego unirse. Y del otro lado igual, pararán, tararán, y así tenemos nuestro top terminado. Ya está rematado y listo. Le voy a dar la vuelta y tenemos ahí el top. Nos va cruzadito en la espalda, miráis, se puede ver. Y cruzadito aquí, cruzadito en la espalda y cruzadito aquí, por atrás. En fin, espero que os haya gustado. Este es el tutorial para hoy. Y si es así, un like, manitas arriba y suscribiros al canal y seguir en las redes sociales. Chao, nos vemos en el próximo. Said on the 1st of March, on the holiday, I thought I